las autoridades, a los que nos visitan, a todos los maestros, a los chicos, a los padres, a la familia en general, muy buenas tardes. La verdad que este es un momento de mucha felicidad, porque definitivamente pensamos todos los que emprendimos esta maravillosa aventura de llegar hasta acá, al Chaco Salteño, de abrir esta puerta de este lugar tan querido, que la base y el principio de todo está en la educación. Que cada uno de nuestros niños tengan la oportunidad de portar las herramientas necesarias para poder defenderse en la vida, de eso se trata. Acá la distancia, el clima, el camino, apartado a muchos niños de la oportunidad. Entonces, yo creo que de eso se trata este encuentro acá en el Chaco Salteño, por el cual estoy muy agradecido a toda la gente que ha colaborado desde lo más pequeñito, desde el lugar más humilde, hasta aquellos que han hecho un esfuerzo inmenso para obras y todo, como el grupo Santo Seguro, y a cada una de las personas que han aportado ayuda para esta escuela, donde está nuestra historia, donde están nuestros maestros, nuestros amigos y nuestra familia. Les decía que la única manera de que podamos salir adelante es pensando en ellos, ¿no? En los chiquititos, en que ellos tengan la oportunidad el día de mañana de poder forjar un futuro mejor para todos, lograr personas de bien, con la fortaleza necesaria y con las herramientas necesarias para poder defenderse en la vida. Así que bueno, es por eso que estamos acá, es por eso que estamos acá, acompañando a cada una de las gestiones de ustedes, los docentes que han decidido, detrás de su vocación, aplaudidas por todos nosotros, de venir a este lugar a enseñarnos los valores fundamentales para vivir. Así que bueno, yo simplemente quiero agradecerles a todos, como siempre, y siempre decimos que el primer paso está acá, está en la escuela, está a partir de la educación, donde los chicos puedan tener la oportunidad. Así que bueno, hermano, te agradezco realmente que haya venido a compartir con nosotros este momento. Te vamos a esperar en otras oportunidades, no tan solo para hacerte trabajar, sino para que vengas a compartir. Hay muchas otras cosas lindas que es linda compartirla, conocerla desde adentro. Este lugar guarda una riqueza cultural maravillosa, que a partir de la educación que tenemos que revalorizarlo, como estábamos hablando hace un rato. Así que bueno, cuando quieras, acá siempre vamos a estar esperando a usted para que vengas a pasear también. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte llegado en este día. Gracias a Moisés también por todas las gestiones, hermano. A veces hay cosas que con tanto esfuerzo que yo sé que ustedes hacen y que no se nota. Es porque falta mucho. Es porque falta mucho. Pero bueno, entre todos vamos a seguir apoyándolo a ustedes, que son las personas que tienen en sus manos las decisiones. Y nosotros siempre vamos a estar aportando nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca. Acompañándolos y ayudándolos. Yo sé que las tareas de ustedes grandes, son muchas las comunidades, son muchas las escuelas, son muchos los comedores, muchos los niños con los que tenemos que velar y con los que ustedes tienen que estar pensando todo el día. Así que nosotros siempre vamos a estar agradecidos. Igual, hermano Herman, en cuestión de salud nos ha hecho una ayuda inmensa. Hoy nuestra comunidad está sana, gracias también a la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias. Sé que hoy también ha estado trayendo cositas, incansable el amigo. Así que bueno, de eso se trata esto, una reunión de amigos donde todos tratamos de poner lo que podamos para hacer una Argentina más grande, una Argentina digna, como escucho en las voces de nuestros gobernantes. Así que bueno, nosotros estamos para apoyarlo. Y esto es un orgullo, a los niñitos portando nuestro emblema nacional. Así que
Bueno, realmente es un día muy especial. Estoy orgulloso del trabajo de cada uno y feliz. Muchísimas gracias.